Nosotros nos inundamos el 5 de agosto del año pasado y estuvimos en el centro de la técnica, como en el gimnasio de la técnica, hasta el 28 de agosto que nos trajeron acá. Y de ahí, bueno, acá seguimos esperando. Para el 10 de diciembre te iban a dar la llave, sí. Y las casas, nada, nos dijeron, la arquitecta fue y dijo que no podíamos volver más, porque tenían peligro de derrumbe y algunas directamente ya se habían derrumbado con el agua. La idea es que los vecinos de Salto se acerquen también a ellos, que conozcan esta realidad. Muchos vecinos no la conocen, que se acerquen a ellos, que les den una mano, un apoyo. Nosotros acá no hacemos política, no queremos que el intendente se sienta ofendido, no lo estamos atacando. En la otra nota se sintió ofendido, yo no estaba en ese día. Lo único que queremos es que se sepa la realidad de estas familias y de muchas otras que están autoevacuadas, no son solamente ellos, a ellos les tocó la peor parte. Si ustedes hacen un panorama, estos días de lluvia, como llueven, ellos tienen que, algunos tienen que son, no sé si 50 o 60 metros para llegar a los baños. Los días de lluvia los niños se mojan, hay muchos niños. Nos pusimos a los niños para que no digan que después se usan a los niños, como se dicen. Quiero aclarar que es toda gente trabajadora, porque se dicen muchas cosas por ahí. ¿Están ellos presentes? No, viste, por ahí te da cosa decir porque a uno no le gusta ponerlos mal, pero bueno, hay que aclarar esas cosas. Es toda gente trabajadora, este chico estudia, ahora está de vacaciones, o sea que quiere progresar, ahora está de vacaciones, está trabajando, ese señor trabaja, hace changas, hoy está porque el tiempo no lo acompaña, el marido de la señora trabaja, las chicas trabajan. Es toda gente trabajadora que le tocó pasar por un mal momento, como nos puede tocar a cualquiera de nosotros.